volante, señora. Las madres tienen la culpa. En mis tiempos nos dedicábamos a los hijos. En los tiempos, usted, señora, no había coches. ¿Cómo que no había coches? ¡Claro! Bravo, Jorgito. Comiste muy bien. Y ahora voy a darte tu premio. Pastel de chocolate. Ahí viene tu papá. Le das un abrazo y un beso. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo se ha portado? Muy bien, señor. Comió como un mayor. Así me gusta. Sabes, necesito que crezcas pronto para que me alcances y me puedas acompañar a las parrandas. Sin vergüenza, ¿eso te crees tú? Bueno, mi cielo, yo me refiero a las parrandas familiares con mamá y papá y esas cosas. Ah, a propósito, reservé una mesa en el Corinto para esta noche. Iremos tú y yo solos, como si fuéramos novios en una noche de escapada y aventura. Pasaremos la gran noche. Lástima que no tenga un vestido nuevo. Niño, nada más le quita los zapatos. Yo subiré enseguida. Sí. Sí, señora. Ay, ¿qué es esto? Ay, mi vida. Está precioso. Doña Margarita Montes de Arnaiz, se ve usted bellísima. Muchas gracias, señor. Hasta su antepasado, el muy noble don Nuño de Montesclaros, ha puesto expresión de asombro. Ay. ¿Sabes? Esta noche me volveré celoso y te haré bailar con los ojos cerrados para que no veas la lluvia de miradas que caerá sobre ti. No me digas, ¿eh? A ver, da la vuelta. Pareces una de esas modelos que salen en las revistas, solo que tú estás mucho más linda. Muchas gracias, señor. No, Gerardo, nos estamos volviendo locos. No he podido recordar. ¿Recordar qué, don Gerardo? ¿Dónde he visto antes a esa mujer? ¿A mi mujer? Es su hija Margarita, solo que ahora está mucho más linda. No hagas chistes malos. Papá se refería a Carmen, la nana. Insiste que la ha visto antes en alguna parte. ¿Habrá sido en la calle, en la iglesia o en alguna de las casas donde trabajó? No, no es una cosa sin importancia. Desde que vi a esa mujer, he sentido la necesidad de saber, de recordar quién es. ¿Dónde la he visto? ¿Quieres la flor, Jorgito? Sí. Ahora te la doy. Súbete a la silla. Decía yo, no hay tal apellido de Asiul. Carmen Asiul. Va. No tiene importancia. Ahora la gente inventa nombres, modifica apellidos y hay hasta quien inventa títulos.
Ese es el desastre. Ahora ya no importa cómo te llamas, sino cuánto tienes. Bueno, ya encontraron su tema de discusión, ¿verdad? Voy a arreglarme para la noche y a ver si Jorgito se durmió. Con permiso. Me siento como si fuera mi baile de 15 años. No estaría más guapa que hoy, señora. ¿Estás lista tú? Con la falta de costumbre ya se nos hizo tarde. Es casi medianoche. Así llegaremos cuando todo el mundo esté alegre como nosotros. No, cuando todo el mundo esté dormido. Mejor. La noche, la variedad, los meseros. Todo será para nosotros dos. Listo el galán. Y lista la estrella. Buenas noches, Carmen. Si el niño despierta y se asusta, llama a su abuelito. No despertará, señora. Váyase sin cuidado. Hasta luego. Ya nos vamos, papá. Muy bien, muy bien. Buen par de hijos tengo. ¿Y el nieto, dormido? Sí, don Gerardo. Antes de acostarme, pasaré a verlo. Y no pierdan más tiempo. Váyanse. Hasta luego, papi. Hasta mañana, don Gerardo. Adiós. Vayan con Dios, hijos. De partir se acerca. ¿Cómo podría precipitarte a la muerte sin dártela yo misma? Dejara de cumplirse mi venganza, se acabaría la maldición sobre los Montes Claros. Era condición que por ti mismo murieras. Pero las 12 están sonando. Y debo volver al más allá. ¡Carmen! Mi venganza no debe tener fin. ¡No!
¡Luisa! ¡Abre! ¡Luisa! Nada, hija, nada. Así, Carmen, la nana de tu hijo que se fue sin dar explicación alguna. Ay, qué lástima. Ojalá y vuelva. Lo traje al mediodía. Dan buena suerte. Estoy convencido, hijo. Muy buena suerte. Pero es absurdo. Don Gerardo, mire usted el puñal. ¿Acaso es el indicio de que ha terminado la maldición de la Llorona? Porque el fuego ha consumido el odio que encerraba ese metal. Y así los Montesclaros podremos vivir tranquilos.